Bienvenidos a mi canal Química Divertida. El día de hoy vamos a estar estudiando al átomo. La ciencia que estudia la materia y sus transformaciones se llama química, y la estructura más pequeña de la materia es el átomo. El átomo está constituido por subpartículas llamados protones, neutrones y electrones. En el átomo podemos encontrar un núcleo en el centro y los orbitales alrededor del núcleo. En el núcleo se encuentran los protones, que tienen una carga eléctrica positiva. También se encuentran los neutrones, que tienen una carga eléctrica neutra. Y alrededor del núcleo se encuentran los orbitales donde están los electrones. Estos electrones tienen una carga eléctrica negativa. Los orbitales es el área donde hay la mayor probabilidad de poder encontrar al electrón. El átomo es un átomo neutro. Hoy vamos a aprender a calcular lo que es la masa atómica, el número atómico, y para eso tenemos que encontrar la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene cada átomo. Por lo tanto, el átomo es eléctricamente neutro, es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. El número atómico, denominado con la letra Z, representa la cantidad de protones que posee el átomo. La masa atómica, denominada con la letra A, representa la cantidad de protones y neutrones que posee el átomo. Por lo tanto, la masa atómica es igual a la suma de protones más neutrones. Si esos protones nosotros los sustituimos por el número atómico, entonces nos quedaría que la masa atómica es igual al número atómico más el número de neutrones. Para poder calcular el número de neutrones, simplemente hay que despejar y quedaría que el número de neutrones es igual a lo que es la masa atómica menos el número atómico. Nosotros vamos a encontrar cada uno de los elementos en nuestra tabla periódica. Del lado izquierdo casi siempre se encuentra el número atómico y del lado derecho superior se encuentra la masa atómica. Hoy vamos a hacer cálculos para determinar el número de protones, neutrones y electrones del elemento del carbón y del oxígeno. Empezamos con el carbono. Primero hay que identificar el número atómico, que se denomina con la letra Z. Después identificamos lo que es la masa atómica, denominada con la letra A. Del número atómico, que es Z, que es igual a 6, nosotros sabemos que es igual al número de protones. Ahora, también tenemos la masa atómica, denominada con la letra A, que es igual al número de protones más el número de neutrones. Y esto es igual a 12. Como ya conocemos el número de protones, que es igual al número atómico, entonces nosotros podemos poner nuestra ecuación como el número atómico, la masa atómica es igual al número atómico más el número de neutrones. Y eso es igual a 12. Por lo tanto, despejamos y vemos que el número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico. Y eso es igual a 12 menos 6. Que nos da un total de número de neutrones de 6. Ahora vamos a hacer un resumen de los datos obtenidos. Sabemos que tenemos un total de 6 protones, pero como el átomo es
neutro tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas iguales a las cargas negativas. Por lo tanto, de electrones tenemos la misma cantidad que protones, que serían 6. Y del número de neutrones tenemos igual un total de 6. Por lo tanto, aquí ya determinamos lo que es la masa atómica, número de protones, de electrones y de neutrones. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero para el oxígeno. Por lo tanto, identificamos el número atómico con la letra Z, que es igual a 8, y la masa atómica identificada por la letra A, que es igual a 16, redondeándolo. Por lo tanto, vamos a escribir que Z, que es el número atómico, es igual al número de protones, y eso es igual a 8. Ahora tenemos que la masa atómica es igual al número de protones más el número de neutrones, y eso es igual a 16. Si nosotros sustituimos ese número de protones por la letra Z, entonces vamos a poder calcular lo que es el número de neutrones, que es igual a la masa atómica menos el número atómico, y ese es igual a 16 menos 8, es igual a 8. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabamos de obtener, sabemos que el número de protones es igual a 8. Como es un átomo neutro, tengo que tener la misma cantidad de carga negativa igual a la positiva. Por eso es que tengo de electrones 8 también. Y del número de neutrones tengo 8. Por lo tanto, aquí ya tengo resumido los parámetros que estaba buscando. Tanto protones, electrones y neutrones. Ahora vamos a ver si realmente, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, es que tenemos ese átomo de carbono y de oxígeno. Por lo tanto, decíamos que en el carbono teníamos 6 protones, ahí están los 6, 6 neutrones, 3, 4, 5 y 6, y que teníamos también 6 electrones. Entonces aquí en el núcleo vamos a ver que el núcleo es positivo. ¿Por qué? Porque tenemos los protones que tienen carga positiva y los neutrones que son neutros. Entonces en el núcleo tenemos solamente carga positiva. Alrededor están los electrones y esos electrones tienen una carga negativa. Si se dan cuenta del lado derecho, estamos haciendo, cuando yo empiezo a agregar un electrón más, empiezo a neutralizar las cargas positivas. Hasta este momento, ahora nos indica que es un átomo neutro. ¿Qué quiere decir? Que tiene tantas cargas positivas como negativas. Entonces, aquí nos dice que de acuerdo a lo que nosotros realizamos, que teníamos 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, obtenemos al átomo de carbono, que tiene una masa atómica de 12. Vamos a ver si realmente obtuvimos el oxígeno, en el que nos indicaba que teníamos 8 protones y esos protones van en el núcleo. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a ver los neutrones, que también son 8. Y 8. En el núcleo se encuentra lo que es la masa atómica, porque la masa atómica es igual a los protones más neutrones. Por lo tanto, ahí tengo 8 más 8, son 16. ¿Qué carga tengo en el núcleo? Tengo una carga positiva de más 8 en este caso, que son los protones. Ahora,
Los electrones van alrededor y empiezan a neutralizar la carga positiva, por lo tanto necesito tener 8 cargas negativas. Ahí llevo 3, 4, 5, 6, 7. Vean cómo cambia de ion, va a cambiar a un átomo neutro. ¿Por qué? Porque tiene tantas cargas positivas como negativas. En este caso serían 8 protones y 8 electrones. Espero que te haya sido de gran ayuda este video para que puedas aprender acerca del átomo, de las subpartículas. No te olvides de suscribirte a mi canal y si te gustó, dale me gusta. Nos vemos a la próxima.